¿cómo están? Como toda la semana, nos adentramos en cada uno de los hogares andacollinos para dar informaciones, dar noticias, dar tantas cosas que a ustedes como comuna y a quien les habla también nos interesa enormemente, ya sea lo que nos traen los profesionales, que cada uno de ellos aporta y con mucho agrado. Entonces nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y ojalá que lo que va en cada programa de Ganitas al Aire les sirva a ustedes y los deje bien orientados, que es lo interesante. Porque si bien es cierto, he tenido muy buena acogida, incluso con varones que me han parado en la calle y me han dicho de que piden ciertas cosas, ciertos temas de algunos profesionales. Pero como todo comienza, todo termina. Nosotros ya estamos por terminar el ciclo. Si no alcanzáramos a pasar lo que realmente la comunidad quiere en pleno, el próximo año, si estamos con vida y salud y Dios mediante y María Santísima nos tiene con vida, vamos a tratar de que todas las personas que han pedido algo y si no sale en este ciclo que está por terminar, yo creo que lo vamos a empezar el próximo año, porque hay temas bien interesantes y así como tenemos invitados muy profesionales, así también ellos entregan todo el aporte necesario para cada uno de nosotros como comunidad. Entonces hoy vamos a conversar con una persona que con todo agrado ella la tuvimos en una ocasión anteriormente en un programa, y ella hoy viene a conversarnos y a decirnos qué es lo que está aconteciendo dentro de lo que ella dirige. Porque si ustedes bien saben, acá vienen las personas, como digo yo, la cabecita de cada monito es la que me interesa, como a ustedes también, porque yo no sacaría nada con invitar una persona que no tiene idea del tema que se va a tratar. Entonces en esta ocasión vamos a conversar con la tía Jessica y ella nos va a decir varias cositas y nos va a dar algo que a mí por lo menos particularmente me agrada mucho, que son las cosas naturales, ¿ya? Entonces ella nos va a decir más, nos va a dejar más claro. Bueno, buenas tardes a todos, mi apoderado. Empiezo por casa, por mi apoderado, por mis niños, por mis vecinos y por mi querida comuna Andacoy. Y un caluroso saludo para mi profesor. Bueno, hoy día yo les voy a hablar, ¿cierto?, de la terapia floral, ya que muchas personas la conocen, han escuchado, pero en sí, ¿de qué se trata? Es lo que yo les voy a explicar. Bueno, esta es una técnica que es netamente natural, ya que no tiene ninguna droga, puede ser usada en las personas embarazadas, en los adultos, en los niños, en los ancianos, en los lolos, en los jóvenes, en los viejos, de 5, de 6, de 7, de toda edad, porque no tiene contraindicación. Si usted es una persona que es alcohólica y va a tomar la terapia para su tratamiento, no tiene indicación, claro. Si usted es diabética, va a tomar esta terapia alternativa, no tiene indicación. Si está embarazada, tampoco tiene indicación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que son 38 esencias naturales, ¿ya? Lo cual, estas son 38 flores. Por ejemplo, como la manzanilla, como el olivo, como la ruda. Y todas estas flores tienen su energía. ¿Qué significa? Que nosotros a veces cuando dicen, oye, tú estás enfermo de la guatita, pero toma pimiento. Y el pimiento, sin querer queriendo, uno le hace bien. Y otras personas toman vía a vía. Acá no. Acá nosotros tomamos todo lo que es natural. Por ejemplo, cuando la persona está con un estrés, cuando no puede dormir, cuando ya anda estresado, cuando ya se empieza a olvidar de las cosas y uno dice, oye, pero pagué esto, no lo pagué, cerré la cocina, no cerré la cocina, le eché llave al auto, no le eché llave al auto, ya estamos hablando de una persona estresada. ¿Qué hacemos nosotros bien? Vamos al hospital, vamos al doctor y el psiquiatra. Aparte de llevarle los 65 mil pesos o los 75 mil pesos, después tenemos que comprar el diazepam, ¿cierto? O derivados que son drogas, y uno viene, la toma y le dice, ¿sabes qué? Antes de acostarte, tómate esta pastillita. Pero resulta que después de al otro día anda con el cuerpo no vital, porque anda drogado. Y si no
la pastillita que usted le da no la logra hacer dormir, se toma dos pastillitas. Y así vamos subiendo la dosis, vamos subiendo la dosis. Esto es natural. ¿Por qué es natural? Porque la enfermedad es cómo se origina la enfermedad. Cuando nosotros estamos pensando, ¿cierto?, en un problema, todos tenemos problemas. De repente puede decir, ah, la Miss Jessica no tiene problemas, también tengo problemas. ¿Ya? Como cualquier persona natural, normal, todo, porque aquí, ¿quién es el que no tiene problemas? No sé. Está la presidenta ahora con tanto. Yo creo que se toma todo. Esto se tomaría todo y le faltaría. ¿Sí? Le faltaría dosis. Le faltaría, claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, esto empieza toda la enfermedad por lo que nosotros empezamos por la cabeza. Por la cabeza y se lo transmitimos al cuerpo. Cuando yo me voy a acostar, ¿cierto? Empiezo, hoy que debo el agua, debo la luz, que el niño se sacó rojo, que aquí, que allá. Me acuesto, pero sigo pensando. Sigue mi motor de la cabeza trabajando, trabajando, trabajando. No puedo dormir, me levanto enojada, me levanto con rabia. Y que, niño, que levántate, que vamos a llegar a saber, que la profesora... Y empezamos a enojarnos. Empezamos a transmitir toda nuestra mala energía. Estas flores son naturales, no tienen intervención de laboratorios. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como personas? Necesitamos escucharnos. Necesitamos saber por qué estoy presentando esta reacción alérgica a la sociedad, ¿cierto? Esta reacción, no, en que no me saludes porque estoy enojada, o qué te pasa, y uno responde de mala manera. Entonces, dice Eduardo Bach, que es el que descubrió, porque él era médico, ya en 1838, él era médico, y se dedicó a lo natural, porque su señora tenía cáncer. Entonces él veía que su señora no tenía mejoría. Entonces, cuando descubrió lo natural, cuando la llevó a los bosques de Inglaterra y vio que lo natural le dio un confort y ella pudo disfrutar los árboles, la naturaleza, y él se internó en el bosque y cada rocío de cada flor fue sacando gotitas y se le empezó a dar a su esposa. Entonces, si bien ella a lo mejor no se sanó del cáncer, pero las vibraciones, todo lo positivo, la llevó a que tuviera un cáncer llevadero. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, ¿cuándo se quiebran las uñas? Cuando el cuerpo ya no puede rascar, ya no puede pelear, ¿cierto? Cuando uno se enferma de las rodillas, cuando el peso de nuestro problema se deposita en las rodillas. Cuando la persona tiene diabetes o se le declara la diabetes, cuando su vida ha sido amarga. Cuando la persona es hipertensa, cuando ha sido súper fría hacia las demás personas y necesita calor en su cuerpo. Cuando las personas se resfrían o se atragantan para hablar, cuando quieren decir y los demás no lo dejan hablar. Y cuando la persona tiene cáncer, cuando ya ha cansado de luchar y quiere descansar. Entonces, si nosotros pensamos que efectivamente nosotros no escuchamos a nuestro cuerpo, y el cuerpo suyo, ¿qué le está diciendo? ¿Mi cuerpo qué me está diciendo? Los cuerpos de las personas televidentes. O sea, yo digo, ¿por qué se me quiebran las uñas? Porque yo estoy luchando con una persona que no me apoya, con mi hijo que no me entiende. Entonces, todo lo que tiene que ver con la terapia floral es netamente de vibración. Nosotros tenemos que ver, escuchar a nuestras emociones, porque a veces nosotros queremos decir tantas cosas y no nos dan el tiempo. Por ejemplo, si ustedes me dicen, háblame de la terapia floral, yo puedo estar acá 3 días, 4 días, porque le va a faltar espacio, le va a faltar tiempo. Yo les puedo hablar de las emociones, cuando los niños son hiperactivos, cuántos los niños son que tienen problemas de aprendizaje. Lo que le comentaba yo a alguna apoderada, ya que con tantos años aquí en Andacoyo, 10 años, 12 años, que ya son amigas ya, y yo le decía, yo hice este curso el año 2012 en la Escuela de Reiki en Coquimbo con los especialistas de la Teletón. Porque ellos, la Teletón, trabajan con esta terapia. Porque nosotros sabemos que la Teletón tiene niños con capacidades diferentes, ¿cierto? Que para los papás, tener un chiquito, no me gusta decir con problemas, con capacidades diferentes,
es fuerte para uno. Pero no podemos tener padres drogados ni niños drogados, sino personas que tengan alternativas. Y esta es la terapia natural. Posteriormente yo terminé mi especialización en una escuela de psicología de Santiago, ya con esto mismo, porque uno tiene que tener algo a esto. ¿Qué? No sé, es la vibra, es la buena onda, lo que usted transmite a las personas. Lógico. Y hay que tener fe, porque uno de repente se transforma en una farmacia ambulante. Me duele la cabeza el migratán, pero ¿por qué no tomamos una agüita con limón? Oye, estoy estresado, no me hable, no me grite, diazepam. Pero ¿por qué no tomamos agua de la Carmelita? Exacto. ¿Cierto? Oye, pero si tengo los pies hinchados, entonces no consumamos sal. Pero tomamos pastillas para la hipertensión. Tomemos agüitas de oliva. Entonces, sí, nuestra naturaleza nos está diciendo, no me destruyas. Yo soy el que te tiene que guiar, ¿cierto? Y en esto está espectacular, es muy sano. Yo lo entrego en mi colegio junto con la psicóloga para nuestros niños, para nuestros niños y para los apoderados, porque necesitamos nosotros niños sanos, no necesitamos un niño que tenga un déficit atencional y que le estemos dando una pastilla. No necesitamos que en la sala tengan niños monos porque la neuróloga les dio una pastilla que a las 12 se le termina el efecto y el niño empieza con como una pelotita. ¡Pim, pim, 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 pim! ¿Y qué es lo que hace? Claro, la profesora con 30, con 45 niños, no va a estar dedicado a un niño, sino a ese niño va a ser el promotor de los pasillos, el promotor de la indisciplina, el niño desordenado. En cambio, con esto, es natural, nosotros le damos dos frascos. Uno para la casa, ¿ya? Y uno para el colegio. El niño se tiene que tomar seis gotas que son linguales, abajo de la lengua, ¿ya? Esto no se toma con yogur, con leche, con té, con un copete, con dos hielitos, no. Esto es natural. Antes de las comidas, antes del almuerzo, antes de ir a acostarse, antes de levantarse, ¿ya? Acá yo le traigo una de regalo que son para relajación. Que yo pienso que debía darle a toda la coño una botellita para que se relaje, ¿cierto? Y esto es súper fácil porque usted toma una y las gotitas bajo de la lengua, ¿ya? Aquí yo traje de relajación, para la protección, para la energía, que de repente uno se nota que anda así como pesado y uno no sabe por qué. Porque el ambiente está tenso porque todos andamos corriendo todo el día. Sí. Todo el día y pensamos que el día es chicle. Claro. ¿Ya? Y también de la vitalidad. Porque estamos cansados. Es un mundo que está muy acelerado. ¿Ya? Y este que yo amo, que es de la protección ambiental. ¿Ya? Entonces, de repente cuando uno sabe que... rico. Entonces, cuando uno sabe que hay personas que dicen, oye, qué pesada ella. ¿Te fijaste cómo ella llegó y como que me dejó pesado el ambiente? Exacto. Porque son las personas que están agotadas, que andan estresadas, que andan tirando mala energía por todos lados. Esta es de protección, ¿ya? La casualidad es que aquellas personas que llegan en esa circunstancia, como eso, es como que en el diálogo mío es como que le deja la leche cortada a usted. Sí, sí, es como que uno la cansa. Claro, la cansa. Se cansa uno de solo verla. Que vienen con esa energía, claro. Por ejemplo, hay personas que yo atiendo en mi oficina, apoderadas, que llegan como muy cargadas de tantos problemas. Y me dicen las mamás, tía, bueno, ¿y usted quién la atiende? Claro. Porque a mí es difícil que me vean enojada. Muy difícil, pero cuando me enojo. Es muy difícil que me vean enojada, pero yo tiro las gotitas. Claro. Y se me vuelve a purificar el ambiente, ¿ya? El costo es gratis en nuestro colegio, ¿ya? Para los niños no tiene costo ni para el apoderado ni para el familiar, ¿ya? Esto, si usted lo quiere tratar de manera particular, le sale, por ejemplo, la consulta 15, 20, 30 y 35 mil pesos, ¿ya? El frasquito le sale 10, 15, 20. El colegio es gratis, porque es un servicio que nosotros tenemos para nuestros niños,
y tenemos que entregarle, energía, tenemos que entregarle todo lo que sea sano. Y nos ha dado excelente resultado. Bueno. Yo le doy a mi hija también, para la atención y concentración, ya, para la autoestima, para la embarazada, para los abuelitos. Para los abuelitos que ya a veces piensan mucho cuando me iré a ir de este mundo ingrato. O cómo no me voy mejor. O cómo no me voy y qué estoy haciendo negativamente, acá, claro. Y que estoy estorbando y empiezan los abuelitos. Claro. Aquí tenemos una abuelita que me pone mucha atención, entonces yo le voy a regalar una que salió premiada, ¿eh? Entonces usted se la toma y va a estar súper bien porque se ponen melancólico, triste, y empiezan, oye, ¿sabes tú que mira? Se fue Julano tal, después vengo yo. Entonces, claro, esto es para todo lo que usted necesite. Para los niños que comen, para los niños que no comen, para la obesidad, para no la obesidad, para su autoestima, para la relajación, para la impotencia sexual, o sea, chanfle, todo. Como que todo. Me está gustando. Todo, claro. Entonces, no, es espectacular. La medicina está en lo natural. Esto ya está reconocido por el Servicio Nacional de Salud, ¿ya? ¿Dónde está haciendo los estudios? Por el MINSAL. ¿Qué es lo que es el MINSAL? ¿Cierto? La institución ya que uno la faculta va a decir, sí, este es un producto que puede ser llevado ya a ser tratado por FONASA, por ISAPRE, el que nos da el paso, pero ya y que esté reconocido por el Servicio Nacional de Salud, el que lo estén vendiendo en farmacia a 12,000 pesos, ya significa que son productos, que son terapias alternativas que ya están dando resultados. Claro, es la segunda terapia a nivel nacional e internacional con resultados, porque la primera es la homeopatía. Y esta es la segunda. Buenísimo. Sí. De hecho, muy bueno. Claro. Porque hay mucha gente, y me incluyo, yo no tomo remedios de doctor. Nada. Claro. Nada. Para mí, no, ni una aspirina. Claro. Así como hay gente que se toma hasta 10 pastillas diarias. No veo. Sí. Porque le puede hacer bien para una cosa, pero le puede perjudicar otra. Que son nada, si eso compone todo tiene química. Qué bueno, pues, tía, nosotros le agradecemos enormemente por su buena disposición de su terapia, que la encuentro maravillosa, y vamos a ver qué vamos a hacer más adelante con esto, porque a lo mejor va a haber gente que se va a interesar. Sí, entonces sí. Vamos a tener que verlo, conversarlo con usted, a ver cómo va, porque de que les va a interesar a la gente. Sí. Hay mucha gente que por falta de información no toma el camino correcto. Claro. Es esa la realidad. Entonces, con estas cosas que se hacen en este programa de Canitas al Aire, con un programa misceláneo, se han informado de varias cosas, no solo de salud, ni de muchas cosas. Entonces, como le digo, varones me han parado en la calle, me han dicho, me han preguntado ciertas cosas que yo pensaba que el programa lo veían las damas, y no. Los ve todo el televidente que tiene la oportunidad de hacerlo. Claro, y como le digo, cualquier persona que esté interesada en esta terapia, ya, y que no tenga los recursos, San Lorenzo es abierto a la comuna, ya. Con un descuento si van de Canita al Aire. No, es totalmente gratis. Está gratis porque nosotros ya llevamos 10 años al servicio a la comuna, entonces claro. sería muy difícil cobrar. Claro, sería muy difícil, no podríamos cobrar. Claro, claro. Ya, pues, tía, nosotros le agradecemos pero enormemente la capacitación prácticamente que nos ha dado de esta terapia, que la encuentro fabulosa. ¿Y qué nos puede decir de su aniversario, San Lorenzo? ¿Qué puedo decir? Que San Lorenzo, el patrono de los mineros, está enojado con Atahualpa. Digo, al tiro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de aniversario y cumplimos 10 años. 10 años en Andacollo, queríamos tirar la escuela por la ventana, pero San Lorenzo dijo, no, lluvia. Y nosotros hoy día teníamos nuestro aniversario. Bueno, y ustedes ya se pueden dar cuenta que el clima no ha sido muy favorable, tuvimos que suspender todo. Pero sí, mañana tenemos una actividad solidaria de San Lorenzo hacia los abuelitos. El día 28 tenemos
la farándula, al cual usted es cordialmente invitada. Ay, muy ya. Amable, va a ser, va a ser en nuestro terreno de Juan Pablo, que queda al lado de los mormones, de ahí donde se va a construir la, el futuro establecimiento San Lorenzo. Quedan todos nuestros ex apoderados invitados, nuestros ex alumnos invitados, porque ellos han sido nuestro pilar de crecer y de entregar nuestra educación de calidad hacia la comuna. Tenemos esta actividad y ojalá que San Lorenzo ya no se enoje con nosotros. Pues ayer lo sacamos a la calle, miró Andacoy y ya amaneció así el día. Entonces guardamos los globos. Ya, San Lorenzo. Pero bueno, San Lorenzo es así y agradecido de él. Lo único que es toda la invitación a mis abuelados que participan, que cuando vean ahí la carta, que lleguen nomás. Porque muchas personas no necesitan invitación porque ya son parte de la familia. O sea, la escuela de Andacoyo es eso. Y espero no perder el sello familiar. Lógico. El sello familiar que usted puede entrar, puede conversar, echar la talla. Ahora teníamos una churrasca ahí con la abuela porque hacía tanto frío. Sí. Así que todos quedan cordialmente invitados a nuestro aniversario de los 10 años. Y bien, feliz, feliz creciendo aquí en Andacoyo. Muchas felicitaciones, pues, tía, y ojalá que podamos, que San Lorenzo dijo se apiade y diga ya, vamos a tener un lindo día para que vayan. Exacto. Todos a celebrar el aniversario. Y lo más importante que piense que San Lorenzo quiere que los mineros, ¿cierto? Y las familias de los mineros y nuestra comuna minera sepa qué significa San Lorenzo y por qué el patrono de los mineros. Que eso es muy importante, tarea para la casa. Vamos a hacer una sensibilización a la comuna, entregando la vida y obra de San Lorenzo, para que ellos sepan de qué se trata, por qué es el patrono de los mineros, ¿ya? Y quien sepa que es patrono de los mineros se puede acercar al colegio, le voy a regalar un set de terapia floral. Vamos a hacer un concurso. Eso. Vamos a hacer un concurso. Así que todos quedan invitados a nuestro aniversario y a disfrutarlo y a seguir creciendo. Muy bien. Ahora la tía, como ella tiene tan buena, ahora nos va a ayudar en la cocina. ¡Oh! Va a ir a hacer picadón. Va a hacer picadón, sí, pues. Oye, sí, al final, ¿sabes que dicen que la recomendación viene de casa? Aquí ya llevo 10 años en Andacoyo, entonces ya todos saben que yo sé hacer muchas cosas. Sí. Entonces, porque me gusta la chuchonga. ¿Para qué estamos con cosas? Que la cocina, que el deporte, que la terapia. ¿Ah? La farándula. La farándula. Ahora soy farandulero, que salgo la televisión. Entonces, no, bien, no. Bien. Feliz yo, feliz. Muy bien, pues tía, muchas gracias y ojalá que... a nosotros nos quedan como nos queda dentro de este ciclo, nos quedan tres programas más y después hacemos el final del ciclo. Comprometida, sí. Para cuando terminemos, porque la vamos a tirar, si no creo que San Lorenzo se enoje por eso también, ¿no? Vamos a tirar la casa por la ventana, sí. Cuando sea el fin del bien. Ciclo, que va a ser en septiembre, la yeah. Primera semana de septiembre, para ahí ya terminamos este año con el gran favor de Dios. Y si el próximo año estamos con vida y salud, seguiremos adelante porque a la gente le gusta. Como le decía anteriormente al comienzo del programa, lo que se le lleva a la comunidad, sí. Que ellas se interioricen en lo que está pasando, en las cosas que entrega cada quien, así como ustedes como directoras de cada colegio, así como el teniente cuando estuvo con nosotros, el párroco, un político que siempre me olvido el nombre del que vino. Entonces todo el mundo aporta lo que tiene y lo que quiere llegar a la comunidad. Bien, pues tía, le damos las infinitas gracias y ojalá usted se comprometió por ahí fuera de cámara que va a venir antes que termine el ciclo nuevamente, así que ya sabía, está invitada y a la cocina. A la cocina, unos por otros con rienda. No. Muy bien, pues tía, entonces nos estaremos encontrando. Gracias. No sabe el amor. Bien, y continuando con nuestra visita. Después de la tremenda información y sorpresa que nos traía la tía Jessica, tenemos con nosotros a una persona que también ella tiene bastantes cosas que aportar, pero muchos la conocen, pero en esta oportunidad es algo bien interesante que nos va a conversar, a decirnos, porque mucha, me incluyo, no escucha radio, no ve televisión, no sabe nada. Entonces cuando hay cosas que a nosotros nos sirven enormemente, no nos enteramos. Nada más que como en el diálogo mío por el correo de las brujas, y de repente las brujas se enojan ni los avisan. Entonces, ¿quién nos puede decir? Es ella.
Con ustedes las dejo en sus hogares a Isabel Ardiles. Bueno, ¿me da usted indicación? Sí, empiece no, nomás. Empiece nomás. Si usted tiene bandera, va a sacar el desfile, así que parta nomás. Ya, más que nada agradecer la instancia. Es para informar con respecto a las 560 mamografías que están realizando en Andacollo. Hacer un llamado a todas las mujeres que son mayores de 40 años hasta 74 que se acerquen a la plaza. Hay un móvil ahí instalado de la Fundación Arturo López Pérez y una funcionaria del hospital que el doctor Galleguillo gestionó a él para que ella estuviera ahí también apoyándonos para ir anotando la interconsulta. Y esta inquietud nace de la mesa de salud. Yeah. La mesa de salud está integrada por personas de la CRAC, de la CAO, Minera Dayton, el Servicio de Salud Coquimbo, funcionarios y especialmente el director del Hospital de Andacollo, el Consejo Consultivo de Salud, que es el que represento, y las dos mineras. Incluso los recursos para poder generar esta instancia, las 560 mamografías fueron recursos integrados íntegramente por usted. Independiente de ello, hemos tenido el apoyo municipal, ya sea en la instalación, los permisos, para poder instalarnos en la plaza, para poder funcionar. En la difusión también, incluso quiero agradecer especialmente a todos los funcionarios que trabajaron ese día de lluvia, de emergencia, y nos apoyaron, porque si no hubiera sido por el apoyo de ellos, esfuerzo físico incluso, y maquinario en algún momento, no hubiera podido estar funcionando el día domingo desde la mañana. Disculpa a las primeras personas que estaban citadas a las 8:30. Lo que pasa es que los funcionarios venían viajando desde Santiago. Llegaron a Serena, le dijeron que en Coquimbo podían encontrar movilización. A la final, cuando estaban en Coquimbo, dijeron que de Serena salía el bus. Pero gracias a don Roberto Grifo, que es un funcionario de TEC, lo llamaron por teléfono. Sin tarde tuvo ni de trabajo ni nada, él vino, pescó su vehículo y trajo a los funcionarios, con tal de que funcionara. Más que nada y más que organizaciones, es la voluntad de que se hagan cosas. Aquí estamos todos en los andacollinos unidos, especialmente usted, por ejemplo, ahora en la difusión también para que las personas se puedan acercar. Es totalmente gratuito. Lo único que se pide es que en el último año no se hayan hecho una mamografía, tiene que haber pasado más de un año. Sí. Las mamitas que hayan estado dando pecho, tiene que haber pasado más de 6 meses que hayan dejado de dar pecho. Incluso hay inquietudes de personas menores de 40 que quieren hacerse la mamografía. Se puede, siempre y cuando tengan 35 años hacia arriba, pero tienen que tener antecedentes familiares. Es la condición. Y si no, las personas, los especialistas recomiendan que se hagan una ecomamaria porque es menos invasiva que la mamografía. Son dos tecnólogas más un enfermero que son las personas que están ahí atendiendo. Son damas las tecnólogas, así que no se preocupen. Se acercan ahora, está la señorita Yuseska, funcionaria del hospital, inscribiendo y dando la hora de atención. Y lo otro que se pide que por favor no dejen de ir con el carnet de identidad. Porque no es por mala voluntad ni porque el joven sea mala onda o no quiera atender, sino que es porque a ellos les ha ocurrido que llegan a fiscalizarlo justo y le pasan un parte 8 días sin atender y en el lugar que están fijos. Entonces mayor el daño por un solo documento. Así es que acercarse, si tienen examen anterior, también que los lleven. Ya. Sí, yo como le decía, le dije a usted, yo no tenía idea. Y Marcia se acercó y ella me trajo la... Usted no ve nunca, ¿no? Sino, yo no tengo tiempo para sentarme, dijo, de pierna arriba a ver tele o a escuchar radio, no tengo tiempo. Entonces, así, entre bambalinas, pasó la noticia y me fui hoy día por inscripción de ellas porque yo no quería ir. Aparte de todo, estuve toda la mañana allá. Miraste cómo me salía agua hasta por las orejas donde no tenía. Pero fui. Pero es recomendable porque es algo de que si uno lo hace a nivel particular, las personas que no tenemos la opción de tener una atención por FONASA o por alguna otra de SAPRE y cosas, es un valor que duele y sirve para otras cosas que son bien necesarias dentro de, como la salud. Entonces yo les aconsejo que se acerquen, como decía Isabel, para que tengan la oportunidad de ser atendidos. Las chicas, las que están atendiendo, muy, como le dijera yo, muy, muy cariñosas, muy simpáticas las chicas. Había bastante gente en todo caso. Sí. Yo estuve
la mañana esperando, pero ya estaba. Pero agradeciendo a Dios y a nuestra madre, que le dijo, usted no se va de aquí, no puedo sacar el pie, pues es todo lo que queda. No, yo metí la patita al agua y dije, me voy a mojar hasta las rodillas, ¿no? Porque mañana no vengo a remojarme otra vez. Así es que esa es la recomendación que hay de Isabel, que ella es la que entiende, está metida, involucrada en todas estas cosas que son muy buenas. Y aparte de lo que yo te pueda decir, yo en ese sentido soy súper franca. La mañana escuchaba unos comentarios de una dama, no sé quién es, no la conozco, pero estaba esperando atención, y hablaba muy bien de ti. Hablaba muy bien de ti, que ella te quería, que ella te ¿cómo fue la palabra que dijo? Muy adecuada en el momento, porque tú hacías cosas y hacías gestión y todo. Yo le iba a decir, pero ¿qué me van a decir a mí? Tiene más circo que yo, que soy la dueña del circo, tiene más circo ella. Porque son años, o sea, las cosas que uno va, eso le va dejando experiencia para hacer otras cosas. A ver, ¿y qué más que de? Disculpe que le interrumpa. ¿Y qué más que ella que tiene la edad, pues? Ella puede hacer cosas, pues no es como. Son 30 años, yo agradezco la escuela más grande que he tenido, y eso yo lo llevo en el alma y lo reflejo donde voy, son los bailes religiosos. Exacto. Usted, que me acompañó en el primer congreso, Manuel, que fue el que le di por teléfono, por favor, que le avisaran, porque este llamado es para todos. Manuel y todas las personas con quienes empecé a trabajar desde que me involucré siendo una niña, la experiencia y todo lo que he aprendido es gracias a la formación que tengo, que es la que me dieron ustedes. Así claro, que entonces yo le decía a la dama, yo le dije, no, es que la Isabel, ella tiene mucha capacidad y además de eso tiene la edad, porque si en este momento ella tiene la oportunidad de hacer todas las cosas que hace, yo le pregunto y se lo digo a ella, oye, ¿cuándo atendiste tu marido? ¿Cuándo atendiste tus niños? Porque de niño. Entonces, pero para todo, y qué bueno, porque uno, en el caso mío, uno ya a lo mejor esta oportunidad se dio, pero ya cuando va terminando el desfile me pasaron la bandera, pues. Entonces no me queda más que descansarla nomás. Bueno, 5 hijos y orgullosamente 4 nietos, 2 hermosas princesas y mi rey que me animan. Pero lo otro que me decía usted con respecto a por eso y preguntarle que usted no quería y como obligadita fue y muy dignamente cumplió. Hay muchas personas que tienen el temor de que les vaya a doler, que es complicado, y yo les digo, es cierto, hay personas más sensibles, incluso dependiendo de la fecha en que estemos las mujeres, la sensibilidad que tenemos. Entonces es mejor pasar la preocupación, la angustia, el temor y a lo mejor hasta la incomodidad del examen, son unos minutos. Claro. Pero cuando hablamos de prevención, a lo mejor no evitamos años de sufrimiento. Así que mejor ahora, pasar esa instancia, y bueno, si se detecta algo, que sea a tiempo, porque este examen es el más exacto que hay. La fundación es la que nos da la mayor garantía a nivel nacional que el examen sea el mejor. Entonces, si se detecta algo, bueno, a tiempo, todo tiene solución a tiempo. Claro. Lamentablemente, cuando ya es tarde, no se puede hacer nada. Más vale prevenir que curar. Así es. Qué mejor que yo decirlo, ¿no? Porque siempre digo yo que a mí el Señor y María Santísima me ha puesto pruebas como ejemplo, porque nosotros lo tuvimos y yo tengo una familia, es una cadena de, entonces yo les aconsejo que lo hagan y ahora que está la oportunidad, que sea así. Lo otro, es totalmente gratis. Para las personas que esperan, más que nada, hasta antes que lleguen los funcionarios, se instaló una carpita ahí en la plaza para que se resguarden un poquito. Esperamos que fuera del sol, no de la lluvia, pero igual sirvió. Adentro tienen un espacio para tener sentada más o menos a 12 personas y es abrigadísimo. Sí. Así que se dan las condiciones del momento que empiezan a atender para que estén adentro. Eso, así sí, es que sí. Se ha tratado de procurar lo otro para todas las personas. No se pregunta qué tipo de previsión tiene. Ni clase social, ni nada. Es para todas las mujeres de Andacollo que cumplan los requisitos y quieran hacerse ese examen. Sí. Sí, soy testigo porque yo, como les digo, yo tuve la oportunidad de hacerlo hoy. Muy bien, pues Isabel, te damos las infinitas gracias por tu tiempo. Yo sé que tú lo tienes, pero ¿para qué te voy a decir que te pareces a alguien? Pero por eso en todo caso, ocupadísima somos. ¿Ah? Y que estés muy bien. Y ojalá que te tengamos nuevamente en el programa antes que terminemos, pues. Y muy cuando terminemos, igual, pues, para que compartas con nosotros. Avisando y pudiendo arrancarme. De ahí somos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y felicitaciones nuevamente por esta nueva temporada. Ojalá, porque
que nos acompañe María Santísima para seguir adelante. Así será. Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Ya, chaito. Bien. Aquí esto es igual que el Circo Chamorro. Uno vende las de entrada, uno vende las manzanas confitadas, uno es acomodadora, de todo. Porque resulta que aquí los que me colaboran en la cocina, en esto que se va a hacer hoy día, entonces ellos son súper sinceros y dicen, mire, yo ahí va a tener que entrar la conductora. Pero, como aquí todo el que la hace la paga, la primera monitora que tuvimos, ella nos va a hacer la lectura de la receta y yo voy a ir preparando, mientras ustedes escuchan la receta, la masa para los picarones pasados que se van a hacer hoy. Para esto se necesita lo que ustedes ven en pantalla, harina, manteca y aceite que falta en este momento, que es para freír, levadura y el zapallo. Bueno, castigada. Como castigo me pusieron en la receta. Para los picarones se necesitan 3 cuartos tazas de harina, una levadura, 1/4 de zapallo y aceite para freír. Castigada la parte. Bien. Vamos entonces, según los antiguos, al hacer la masa de estos picarones, el secreto era el batido. Porque usted bate con la mano, hace la masa, y cuando esto está listo, no se pega la masa, queda el fondo de la fuente donde usted lo está haciendo, no queda el residuo pegado como cuando recién comienza la masa. Entonces, esa es la señal cuando está listo para empezar ya a freír. Bueno, usted sabe que como aquí en la televisión los minutos son oro, nosotros siempre tenemos algo adelantado para poder mostrarles a ustedes, que lo van a ver en términos ya, picarones ya que ya están pasados por almíbar, que eso es relativo, hay gente que no le gusta el picarón con mucho dulce, entonces eso es relativo. La almíbar puede ser poner el picarón en la almíbar y sacarlo inmediatamente. Otras personas les agrada ponerlo más rato, más momento. Bien, para freír los picarones yo lo hago a la antigua, como las abuelas. Se iba mojando uno las manitos y iba echando en el sartén para que quede con el hoyito, como dicen. Entonces, y acá como es la cocina de las Lelas, estamos en lo que es lo de las abuelitas. ¿Qué les parece? Ojalá que les haya gustado la receta y el hábitat donde se hacen todas estas cosas, más ahora con este ambiente que está, que el tiempo está tan complicado, entonces es bueno tener una base para que ustedes lo logren hacer y no es tan... Por último, si se pierde el hoyito no importa, pues no. Bien, ahora van a ver el plato ya servido y terminado. Lloraba, por ti se ha hecho tarde, es ya noche. No me detengas, déjame ir. Y como ustedes han podido apreciar, con este clima que está tan relativo, que llueve, que se nos corta la luz, que se nos corte el agua y todas las cosas, hemos salido con el programa y una de las invitadas está degustando la receta hecha en la cocina de las Lelas. La tía Jessica, ella está degustando la cocina que se hizo sabroso hoy. Y ojalá que les guste, aprovechen y con hartas ganas para que lo hagan, porque dice que vamos a tener invierno hasta el mes de noviembre, entonces vamos a tener que prepararnos. Bien, quisito. Y como... ¿Quisito? Sí, qué bueno. Quisito. Qué bueno. Entonces, la despedida, yo hice unas líneas que dice lo siguiente. Con ganas y mucha voluntad, hemos entregado lo que hacemos a la comunidad. Ojalá les haya gustado dar gracias a Dios y a María y que nos mantenga con vida, para que ojalá nos veamos en otra oportunidad. Hasta la próxima semana. Y que les haya gustado todo. Bendiciones para cada uno de los hogares. Y nos encontramos.